El hombre morado nos ha capturado. Los animatrónicos se han endiablado. Nuestras almas en pena vagan en una pizzería. Estamos atrapados aquí noche y día. Si los oyes correr, te tienes que esconder, vigilando las cámaras hasta el amanecer. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Qué eres, el repartidor o qué? Hola. Hello. 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 Vale. Me están tocando en la puerta. Pero claro, a lo mejor, no sé, yo estoy pensando a lo mejor que alguien está viendo el directo y me están tocando. Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Y chicos, como sabrán,
En el último directo del canal hice un pedido a la pizzería de Final Freddy. Un pedido bastante misterioso. Un pedido con algo en su interior que es muy inquietante. A continuación abriré esta caja y veremos lo que hay en su interior. Recuerden que en teoría tiene que ser una hamburguesa llamada Hamburguesa Foxy. Vale. Chicos, bueno, yo ya estoy preparado. Como ven, tengo una mascarilla, unos guantes. Y bueno, ahora sí, espero tener suerte, chicos. Como siempre digo, por favor, reventar el botón de like en cada vídeo. Y si lo compartes, mucho mejor, para que más personas puedan ver lo que está pasando. Y por último, antes de abrir esta caja de hamburguesa, contarles que bueno, ayer participó mucha gente, ¿vale? Mucha gente hizo donaciones en el directo y también personas se hicieron miembros. Así que al final de este vídeo dejaré los agradecimientos a esas personas que apoyaron el directo con sus cositas, ¿vale? Como donaciones o siendo miembros. De todas formas, como siempre digo, si no puedes donar, si no puedes ser miembro del canal, no pasa nada. Puedes apoyar de otra manera. Y es muy fácil. Dándole like al vídeo y compartirlo. Ya con eso apoyas mucho también. Así que, venga, continuamos. Y bien, familia Creepy, tenemos ya aquí la cajita. Así que bueno, con mucho cuidado, vamos a abrirla. Vale, es una hamburguesa. Es una hamburguesa, chicos. Ahí está. Ahora mi objetivo es sacar la hamburguesa esta caja y ponerla en el recipiente de metal. Vale. Retiramos la caja. Voy a coger la hamburguesa. Se ve. Y bueno, y noto que pesa, ¿vale? Pesa lo suyo. Es muy extraño porque parece que la hamburguesa es una hamburguesa básica, pero pesa, ¿vale? No sé por qué pesa tanto si tampoco tiene tantos ingredientes o eso. Bueno, es lo que se ve por aquí. Bueno, lo dejo por aquí. Vamos a abrir, bueno, o levantar, mejor dicho, la tapa superior de la hamburguesa. Bueno, esto va a costar un poquito porque parece que está como muy pegada. Tiene como una especie de salsa. Puede ser mayonesa, alioli, o no sé, ¿vale? No sé lo que puede ser esto. Pero huele fatal y eso que tengo, pues bueno, la mascarilla puesta.
Huele muy mal. Apesta mucho, ¿vale? Efectivamente, huele muy mal, ¿vale? Huele muy mal. A continuación vamos a abrir la carne. Bueno, chicos, ya de entrada parece una hamburguesa normal. Pero claro, ahora mi pregunta es la siguiente. ¿De qué está hecha esta carne? Esa es la pregunta. Mirad el color que tiene. Es un color bastante, pues bueno, se puede decir que peculiar. No sé. Parece una carne totalmente diferente a cualquiera. Bueno, y aquí abajo, debajo de la carne, tenemos, pues bueno, queso. ¿Ok? Estos quesos, como están viendo. Bueno, o eso creo yo, que es queso, yo creo que sí. Tengo que decir que huele muy mal, ¿vale? Esta hamburguesa huele muy mal. Y no sé por qué, ¿vale? Pero me da que esta carne no es carne animal. Tampoco quiero decir nada del otro mundo, porque a lo mejor me estoy equivocando, pero es que huele bastante, no sé. Huele súper extraño, es decir, es la primera vez que huelo esta carne. Nunca, pues, a ver, si es carne de cerdo o de vaca, pues, hombre, lo huelo y digo, coño, pues, esto es de vaca o de cerdo, pero el olor es muy diferente, ¿vale? A las otras hamburguesas, a lo mejor, que yo me he comido en mi vida. No sé, ¿vale, chicos? Dejadme en la caja de comentarios vuestras teorías. Tampoco quiero aquí alarmar, ¿vale? En plan... Porque yo sé que mucha gente va a decir, no, pues eso a lo mejor es carne de humano, carne de algún niño, vete a saber, ¿no? Yo, chicos, la verdad es que estoy muy nervioso. Puedo sacar muchas teorías, pero... La verdad es que tampoco quiero decir mucho, ¿vale? Para no tampoco alarmar, ¿vale? A la gente. Como ven, chicos, la carne es bastante... peculiar. Y repito, la textura, el olor, es algo totalmente diferente. A ver si esto enfoca. A ver, me están llamando, chicos, perdón, chicos, me están llamando. ¿Sí? 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 Vale, gracias. Chicos, me acaban de llamar de un número desconocido, no sé si lo han escuchado bien, pero era como para saber si el pedido estaba bien, si me había gustado, ¿vale? Y esas cosas. Tampoco no entendí mucho, pero creo que fue eso, ¿vale? Es decir, me dijo como que si me había gustado el pedido. Es decir, que después de entregarte lo que pides, te vuelven a llamar y te preguntan si estás bien. Esta técnica la suele usar muchas empresas para que, bueno, los usuarios, los clientes valoren, pues, los pedidos, el servicio, entre otras cosas. Esto es lo que había en la caja, chicos. Una hamburguesa con carne desconocida.
es mi teoría. Una salsa que huele bastante mal. El queso lo veo normal, el pan también. La caja es una caja personalizada, pues bueno, con la cara de Foxy. Y hasta aquí podemos, pues bueno, hasta aquí puedo llegar. Está claro que pedir comida a sitios desconocidos no es una buena idea. Así que por favor, chicos, tened mucho cuidado cuando hagan pedidos. Sepan lo que están comiendo, porque nunca se sabe si puede ser carne de cerdo, de vaca o de humano. Chicos, hasta aquí el vídeo por hoy. The Human Show, siempre con vosotros. Vernos creer, creer es ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, de reventar el botón de like, compartir este vídeo, para mucho más. Nunca se sabe si en un futuro volveré a pedir, o bueno, otra cosa. Pero si ustedes quieren que pida otra cosa en esa pizzería, dejármelo en la caja de comentarios. Os leo.